Es muy importante dejar claro a todos los costarricenses que la restricción vehicular sanitaria sigue en pie y debe ser respetada para evitar multas. La Procuraduría General de la República ya presentó una apelación contra la medida cautelar otorgada recientemente por un juez y eso hace que la medida dispuesta por el juez no esté en firme. Al no estar en firme, la restricción vehicular sanitaria sigue vigente como está señalado. Además, el día de hoy, en horas de la mañana, el juez dictó una aclaración señalando que su disposición afecta dos decretos, el 42.524 y el 42.525, que son decretos de agosto, que de hecho ya no están vigentes. Es decir, que esa disposición de todas formas solo afectaba unos decretos que ya no se están aplicando, porque los decretos que se están aplicando en este momento son de fecha posterior. Por ambos motivos, es importante dejarlo muy claro. La restricción vehicular sanitaria sigue en pie y es necesario respetarla para evitar multas.